cuando uno descubre que el hijo de uno tiene habilidades acuáticas y solamente uno lo encontró como papá, lo que obviamente uno tiene que hacer es acercarse a un club deportivo y dejárselo a los especialistas, a los encargados, a los que saben, obviamente, mejor el tema. Y también confiar en el tema de la cosa disciplinaria. Consideramos que los niños talentosos y lo que nosotros tratamos de educar para mejorar el talento son 4 o 5 aspectos. Uno de ellos es la asistencia. Nosotros selectamos a niños que tengan buena asistencia. Un niño que tiene buena asistencia en clases significa que tiene una familia comprometida con el deporte. Llámese deporte, actividad de piano, clases de matemática, lo que sea, pero asistencia. Familia que esté buscando que su hijo aprenda. Entonces, si yo tengo buena asistencia, no vale la lluvia, no vale el frío, porque es un bien raíz, es un bien común que tiene la familia. 2, puntualidad. En nuestro país es esencialmente, sobre todo para los países sudamericanos, el bien de la puntualidad. Todos nosotros tenemos que trabajar y mover las conciencias familiares y de los niños del bien de la puntualidad. El gusto por la actividad. ¿Qué significa eso? Yo puedo tener buena asistencia, buena puntualidad, pero estoy obligado por los papás, porque el papá fue nadador, porque el papá considera que el niño está tiene que hacer actividad física, bajar de peso, etc. ¿Y cómo se muestra el gusto por la actividad? Que los niños llegan contentos, llegan felices, llegan de sueño, y también se desprende un tema de qué niño es capaz de ir más allá. También es un bien que nosotros buscamos para los niños talentosos. Y otro punto y un factor también determinante es apoyo de los papás. Ahí, con ese quinto punto, apoyo por los papás, es en la cual se cierra un círculo en la cual nosotros decimos, mira, este niño tiene actitudes o cualidades actitudinales sobre la común. Tengo 3 hijos, una hija de 11 años, un hijo de 6 y una hija de 4. Vengo acá hace 6 años porque partí con la que ahora es la más grande y partimos a propósito de su interés por el agua. A ella le gustaba hacer deporte, desde chica dijo que quería hacer algún deporte olímpico. La más chica, ella se desenvuelve mejor en el agua que en la tierra, o sea, es su medio natural, ahí hay mucho más talento que esfuerzo. Ella reconoce este medio y despliega un desempeño y un desarrollo completamente distinto en el agua, es como si tú la vieras mucho más realizada dentro del agua que fuera de ella. Y eso implica entonces el poder estar atento a las diferencias de tus 3 hijos y apoyarlos de manera distinta. Requiere escuchar a tus hijos y asignarles prioridad, porque no basta con considerar que es importante, sino que de vez en cuando tienes que hacer algunas modificaciones en la agenda familiar para poder apoyarlos en lo que para ellos es importante y necesario. Ellos tienen que aprender a complementar lo que son sus gustos con lo que son sus responsabilidades. Quizá un papá no quiere un niño talentoso, pero sí busca un niño que sea esforzado en el tiempo, que desarrolle una actividad y la pueda llevar a cabo y finalizarla. Tenemos que nosotros estar súper claros que el deporte o el aprendizaje está relacionado con el juego. El juego es la clave en la cual nosotros debemos saber y no poner regla a los juegos, porque ya poner regla a los juegos ya se rompe la magia lúdica de la actividad. Para un niño pequeño de 2, 3 años no necesita pagar un entrenador, pagar un profesor, solamente que el papá o la mamá, en este caso, entre con el hijo al agua y le enseñe cosas básicas, el disfrute por el agua. Eso a los niños les empieza a llamar la atención sin que haya un tema de consecución de algún logro. Es un medio donde los niños se van desarrollando en la medida de sus propios talentos y donde la competencia es una consecuencia del esfuerzo y no es un fin en sí mismo. El papá no va a descubrir una cosa técnica, esa lo descubren los profesores, los especialistas en el tema. El papá tiene que descubrir qué tan feliz es su hijo con la actividad.
Si el papá no es capaz de dimensionar qué tan feliz es su hijo, va a ir el niño dando tumbo en tumbo. Tiene que saber. El niño disfruta, le gusta, pide ir, está preocupándose de que ya pues papá vamos, que vamos a llegar tarde a la clase. Esos son los indicadores que los papás deben perseguir.